El 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos lleva de viaje. Hoy nos lleva de tapas en la sintonía de Onda Cero en este programa que es más de uno. Hoy nos vamos de tapas y de tapas nos vamos hasta Galicia. Galicia en Madrid. Hay muchos trozos de Galicia en Madrid. Pero hoy vamos a irnos hasta un trocito de nuestra Galicia de siempre, de nuestra Galicia de toda la vida, para probar platos exquisitos. Hoy, ¿qué le parece si hacemos parada en la calle Cabanilles, número 4, en Madrid? Hoy, Gulliveria.com elige a Restaurante Mesón Pulpería Ribeira Sacra. ¿Se imagina usted a esta hora del aperitivo en España, a esta hora del vermú en España, un pulpo a la gallega? El pulpo a la gallega es uno de los platos, como ya sabe usted de sobra, tradicionales de Galicia. Es, dijéramos que es básico, pero no sé, en Mesón Ribeira Sacra, en Restaurante Mesón Pulpería Ribeira Sacra, pues parece como que le dan un toque especial, y tan especial que es el toque, que ahora en este pasado 2020 ha recibido el primer premio en categoría tradicional de Pulpo Pasión, en esta quinta edición. ¿Qué le parece si en este instante nos vamos hasta este trozo de Galicia, en Madrid, hasta la calle Cabanilles 4, y les presento a David Rodríguez, que es uno de los dos socios de este restaurante, que es un templo gallego, que es un museo gallego, un museo gastronómico, y que se llama Restaurante Mesón Pulpería Ribeira Sacra. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, bien hallado, caballero. Buenísimos días. Aquí estamos en este trocito de Galicia, como usted dice. En ese trozo de Galicia que no se ha movido, ¿no? Siguen estando ustedes desde hace muchos años en la calle Cabanilles número 4. Efectivamente, aquí pegándole palizas al pulpo. Palizas, además, sí, esto es lo que tenemos en la mente, ¿no? Hay que pegar palizas al pulpo para que se ablande, pero si el pulpo es de buena calidad, también hay que darle el palizón, o quizá un poquito menos. Vamos a ver, al pulpo siempre hay que darle la paliza para que quede blando, aunque, bueno, vamos a ver, ahora en estos tiempos ya no hace falta, porque el pulpo, si lo congelamos, no hace falta darle la paliza, pero si no, si lo de la paliza no es una historia que se cuente, ¿no? Hay que darle la paliza para romper las fibras y que el pulpo quede tiernecito. Lo que pasa que, bueno, el pulpo, si lo compras fresco, lo congelas y es como hace las veces de la paliza, ¿no? Oiga, que no le hemos dado y la enhorabuena por este premio en esta quinta edición de Pulpo Pasión, que se han llevado ustedes el primer premio en la categoría tradicional. Enhorabuena, ¿qué se siente? Muchísimas gracias. ¿Tiene usted hueco para colocar tanto premio ya en el Restaurante Mesón Pulpería Ribeira Sacra? Bueno, todavía nos queda para el libre para colgar alguna cosita más, pero bueno, pues todo lo que venga, bienvenido, y trataremos de hacer hueco en la pared para esos premios, ¿no? Pues ha sido una alegría muy grande, cada más en los tiempos que estamos, pues una cosita de esta siempre te levanta el ánimo un poquito, ¿no? El año pasado concursamos también, era el primer año que concursamos en Pulpo Pasión y hemos quedado los terceros en la etapa, y este año pues hemos dicho tenemos que ir a por todas, la Ribeira Sacra tiene que ganar el primer premio, y bueno, pues lo hemos conseguido. Enhorabuena, en nombre de la sintonía de Onda Cero y del equipo de Gulliveria.com, que por cierto, voy a presentarle al responsable de Gulliveria.com, que es Juan Martínez, otro amante del pulpo. Le gusta el pulpo en todas sus versiones. El pulpo yo creo que es uno de sus platos favoritos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días, David. Buenísimos días. Buenos días. ¿Qué tal te va el pulpo? ¿Qué tal te viene un pulpo? Pues hombre, a mí un pulpo me encanta, y sobre todo si se sirve en una maderita y con un poquito de pimentón por encima, pues ya eso es un lujazo. Y una gotita de aceite de extra de oliva, pues ya, impresionante. Bueno, pues don Juan, que sepan ustedes que aquí en Pulpería Ribeira Sacra, Cabanillas 4, tienen ustedes a su disposición una tablita de pulpo y un buen albariño. Muy bien, pero te ha faltado un ingrediente. ¿Cuál? La sal. La sal gorda, es lo que te ha faltado para tener ese toque, y la sal gorda. Claro, fíjate. Claro. Yo quisiera, sí.
decirle a preguntarle a David, que ha hablado de la paliza. Y yo hay otra historia que se corre por ahí. ¿Hay que darle la vuelta al cogerle? No, en el mar, por ejemplo. No hace falta. Eso se dicen de... Son historietas y dichos que, bueno, que de esa cosita que tenemos circulando alrededor del pulpo, que parece alguna vez es un poco mágico, ¿no? Pero no hace falta. No. Lo de la paliza, que, a ver, lo de la paliza, hay gente que se cree que también es otro de esos mitos que hay del pulpo. La paliza hace falta. O lo congelamos o le damos la paliza. Ahora lo congelamos, hombre, nos venía muy bien darle la paliza cuando teníamos a alguien estresado en la casa, que le dábamos un pulpo y decíamos, venga, desestrésate, pégale al pulpo. ahora lo solucionamos con el congelador y queda perfecto, vamos. ¿Y usted qué opina, David? ¿Qué es mejor, un buen vino, una estupenda cerveza o una insuperable sidra? ¿Con qué va mejor? Para mí el vinito. Para mí con un buen Ribeiro lo solucionamos, y ya un Albariño, cualquier cosita de esas. Y me gusta mucho la cerveza, pero yo con un pulpito prefiero un vinito. Un vinito, ¿no? Prefiero un vinito, sí. Muy bien. Y yo, vamos a ver, pues cuéntenos un poquito la historia del restaurante. Bueno, pues mire, la historia del restaurante, nosotros llevamos en Madrid muchos años y siempre con hostelería y siempre trabajando el pulpo, ¿no? Aquí en Pulpería Ribeira Sacra, en Cabanillas, llevamos 7 años. La verdad es que, bueno, hemos triunfado, funcionamos muy bien. Y es el segundo año que participamos en este concurso. Nos propusieron el año participar, nos pilló un poquito, además, ya a última hora de poder escribirse. Y bueno, hemos participado con el pulpo a la gallega y una tosta que hacíamos de pulpo, y hemos quedado los terceros con la tapa, ¿no? Y bueno, pues este año pues ya no lo hemos tomado un poquito más en serio la cosa, y hemos hecho varias pruebas, porque bueno, no hemos ganado con el pulpo a la gallega, no hemos ganado con una receta que nosotros nos hemos creado y hemos probado, hemos hecho varias, y nos hemos decantado por el pulpo al horno con patata de Xinzo asada, y zamburiñas, y luego lleva por encima pues esa jada gallega tan rica, ¿no? Prácticamente no se sale de lo que es el pulpo a la gallega, porque pues seguimos poniendo la patata no cocida sino asada, el pulpo, va el pulpo cocido, luego va al horno, le ponemos esas zamburiñas y luego sustituimos el pimentón y el aceite pues por esa jada la gallega, que bueno, que no deja de ser pimentón y aceite. Y bueno, pues hemos hecho varias racioncitas, hemos probado con esa, nos gustó mucho, yo me sorprendí cuando la probé, digo, esto está espectacular, y bueno, pues parece que hemos acertado con ella. Y aquí estamos con el premio colgado en la pared ya. Muy bien. Que es muy famoso, es su caldo gallego. El caldo gallego. Del caldo gallego. Hacemos un caldo gallego que es para quitarse el sombrero, vamos. Nosotros aquí vendemos mucho caldo, incluso en verano, que yo algunas veces digo, madre mía, con el calor que hace, bueno, pues la gente se toma su caldo gallego en la barra, en el restaurante, por supuesto, pero vendemos mucho caldo en la barra de esa gente que viene, te pide un Ribeiro y un caldo gallego, ¿no? Y bueno, pues espectacular. Cuéntenos sus ingredientes, ¿no? de ese caldo que lleva. El caldo gallego, bueno, pues el caldo gallego, la verdad es que, a ver, como receta muy antigua de la cocina gallega, y era un plato que, bueno, pues muy económico, porque no se podían permitir otra cosa, ¿no? Lleva el buen huesecito de jamón, después de quitarle el jamón, porque el jamón, bueno, pues eso, el huesecito de jamón, no le puede faltar el unto, una buena judía blanca, una buena patata y grelos, no lleva más el caldo gallego. Y mucho cariño. Eso me imagino que lo pondrá a tope. Otro de los primeros platos que he oído que podemos probar también es el guiso de patatas con pulpo. Eso debe ser una delicia, ¿no? Bueno, pues mire, esas patatas con pulpo, eso lo ponemos en el menú del día, porque hemos pensado, bueno, esto es una pulpería, aunque sí en el menú del día, que cobramos un precio económico, 11 euros, ¿no?, como está en el barrio. Digo, pero teníamos que darle a la gente alguna cosita en el menú del día que lleve pulpo, ¿no? Bueno, pues digo, ¿por qué unas patatas guisadas con pulpo? Y la verdad es que han tenido un exitazo, ¿no? Han tenido un exitazo porque tenemos muchos clientes. Las patatas guisadas con pulpo las ponemos de plato fijo los lunes, y hay mucha gente que solo viene a comer las patatas, viene a comer los lunes por comerse las patatas con pulpo. Vale. Y la verdad es que están muy buenas, muy buenas. ¿Y
cuéntanos también un poquito de esas tapitas que pone usted con las cañitas, de esas almejas en salsa. Bueno, pues las tapitas que ponemos con la cerveza, y hablo de aperitivo, del que se pone con la cerveza, sí, sí. Y no se cobra, ¿no? Pues bueno, creo que estamos bien. Hacemos, bueno, con la un poco con la cabeza del pulpo y los rabitos de pulpo, pues los hacemos guisaditos también y lo damos con la cerveza. Siempre preparamos un buen pollito al ajillo, pero todo hecho, aunque sea para regalar, todo hecho con mucho cariño, ¿no? Un buen pollito al ajillo con una patatita también la damos de aperitivo, unos rejos de calamar también los damos de aperitivo. ¿Qué más cositas? Mucho jamón damos de aperitivo. Damos los fines de semana un laconcito a la gallega aliñadito con su pimentón y aceite también de aperitivo. Y bueno, pues luego pues más cositas que se nos van ocurriendo diariamente que también se ponen, ¿no? Que bueno, la gente dice que viene aquí, se toma tres cañitas y dice, he comido, ¿no? Y bueno, pues principalmente eso. Luego vendemos mucha ración en barra de mucho pulpo, mucho lacón y mucha zamburiña. La zamburiña la vendemos muchísimo, es una cosa que a la gente le encanta y la verdad que, bueno, salen bien. Aparte de algún marisquito que tenemos, tengo una buena gambita, un buen percebito, no excesivamente, tenemos mucha variedad de marisco, pero un buen percebo, una buena gambita, una almejita, bueno, pues eso, un gambón a la plancha, un langostino a la plancha, pues eso tenemos todos los días. Se acaba de saltar usted uno de los platos que quita del hipo de, ¿Cuál? De Mesón Pulpería a Ribera Sacra. Se ha saltado usted el arroz con buey de mar. Ah, el arroz, el efectivamente. Arroz con buey de mar. Sí, que lo hacemos, el arroz lo hacemos con bogavante y con carabinero. Pero después de tener esos dos platos en la carta, digo, ¿por qué no probamos con el buey de mar? Y bueno, pues también es otra cosa que está teniendo éxito. Y me lo pasaba por alto, efectivamente. Y se me quedará en mar, seguro. Y otra cosa que, Jorge, que allí te encanta, ¿qué te parece comer ahí en Ribera Sacra unos fritos con morcilla y unas patatitas fritas caseras? Bueno, pero esto ya es un lujo. O sea, el hablar de huevos fritos con morcilla y patatas fritas. Caseras, además. Caseras, o sea que esto, la patata gallega es una patata de lujo también, ¿eh? La patata gallega. Sí, nosotros además nos viene la patata porque, vamos a ver, es un acompañamiento del pulpo, que nosotros además con el pulpo la gallega ponemos la patata aparte en otro platito, ¿no? Nosotros ponemos la tabla de pulpo y al lado un platito con la patata. Y es patata de Xinzo porque, bueno, porque hay una gran diferencia, o sea, marca la diferencia. Y esos huevos con morcilla de los que me hablaba, pues ayer los hemos tenido en el menú. Vaya. Esa patatita recién fritita, con esa morcillita de arroz y unos huevos con puntilla, pues no están mal, no están mal. Luego hacemos también otra cosa, que eso es un plato ya que hacemos para compartir, también me lo saltaba, me lo ha recordado con los huevos con morcilla, que hacemos unos huevos rotos con zorza. La zorza, por si alguien no sabe lo que es la zorza, pues la zorza es lo que es el picadillo de matanza. Entonces, pues bueno, son los huevos fritos con zorza y pimientos de padrón. Muy apetecible también. Y además eso es para llenarse el estómago. Estamos hablando de comer algo ligerito, por ejemplo, un gallo rebozado con ensalada, ¿qué tal? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Decía que estábamos hablando mucho de los platos de Mesón Pulpería a Ribera Sacra, pero ¿cómo es el restaurante? Es decir, ¿tiene usted capacidad amplia en los salones con esto? Bueno, no, tenemos un aforo, la verdad es que necesitaríamos algo más, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Tenemos el local de la barra, que sí tenemos una barra con 14 metros, bueno, que la barra funciona fenomenal. Y luego tenemos en el primer piso un restaurante con un aforo para 60 personas. O sea, que no tenemos demasiados metros. Necesitaríamos algo más, pero bueno, pues nos damos por satisfechos con llenar los metros que tenemos, ¿no? Eso es. Y luego tenemos una terracita, bueno, bonita, pero chiquitita, porque no tenemos sitio para más, con 6 mesitas. Que, bueno, pues también la terraza, bien. Todo, estamos funcionando muy bien, independientemente de la época que estamos pasando, que tenemos muchas restricciones, pero bueno, pues vamos hacia adelante. El lomo de merluza con ajitos sobre culis de remolacha. Estoy viendo el plato ahora mismo y es que le estoy pegando unos lametones al portátil. y una merluza que le llamamos merluza marea negra,
Que bueno, es una merlucita que va marcada en la plancha y bueno, luego lleva un fondo de tinta de calamar y lleva por encima unas gulitas bilbaína tiradas por encima, que también está rica. No sé, me imagino que la estará viendo usted también o está por ahí. Eso es. Y una merluza a la gallega espectacular y unas lubinas. No tenemos mucha variedad de pescado porque, bueno, nosotros, a mí no me gustan las cartas de los farranters demasiado amplias, de esas que te aburres al leerla, ¿no? Entonces, de pescado tenemos una buena merluza de pincho de La Coruña, tenemos unas lubinas salvajes que las hacemos al horno o a la sal o individuales a la bilbaína. Un buen lomo de bacalao que lo ofrecemos en la carta a la gallega o al horno o confitado. Y eso es el pescado que tenemos. Bueno, unos buenos chipirones también que los hacemos a la plancha o encebollados. Estoy fijándome que el logotipo del restaurante de Mesón Pulpería a Ribera Sacra en la calle Cabanilles es una bruja. Una bruja subida en su escoba, y esto automáticamente, al decir la palabra bruja, al enlazarlo con Galicia, al enlazarlo con Mesón Pulpería a Ribera Sacra, que tiene el mejor premio al pulpo de Madrid, imagino que ya la pregunta que le voy a hacer ya será por entendida. La queimada ustedes la borda, claro, porque esto sí. Ya se sobreentiende que la queimada la tienen ya requete perfeccionada. Sí. Yo creo que después de ese gallego que ha hecho tantísimas que ya no existe, yo creo que el segundo soy yo. además con su conchuro. ¿Cómo hay que hacer una queimada? Ese conchuro tan bonito y que, bueno, que a la gente le encanta, ¿no? Y pues hacemos muchas queimaditas. Y claro, como usted dice, con ese logotipo por la queimada no podía faltar, ¿no? Porque los gallegos decimos que las brujas no existen, pero a ver, las haylas. Entonces, pues bueno, tenemos que estar ahí a pie de ellas. Tiene usted una barra muy muy apetecible. Cuando decimos apetecible, Juan, es entrar en Mesón Pulpería a Ribeira Sacra y vemos, pues, desde los ajos colgados hasta algo que en Madrid es fundamental, ¿no? Las raciones con sus cartulinas negras y un botellón de vermut que tiene usted en el centro de la barra, que tiene que ser de 10 litros, eso, de 5 litros. Y 5 litros, tenemos ese vermutito de grifo tan rico y tenemos una cerveza Estrella de Galicia de bodega espectacular. Bueno, que tenemos mucha cosita para refrescarnos en verano y luego en invierno, pues esa variedad de vinos de Albariño y Godello y Ribeiro que tenemos, que están bien. Yo quisiera, David, que nos contara un poquito la decoración del restaurante, que creo que es muy bonita. Bueno, la decoración está muy tipo Mesón, con muchas pizarritas colgadas con las raciones, mucha botellón de vino y de vermú, tenemos una red colgada en el frente de la barra, tenemos, y luego aperos de Galicia, ¿no?, como son esos arados antiguos, algunos botellones de aquello que utilizaban para transportar el vino. Muy en plan Mesón. Y luego en el primer piso, bueno, pues tenemos un restaurante muy acogedor, muy bonito. Está todo decorado en madera. Tenemos en una de las paredes las fotos en gran tamaño, gran formato, de las 4 provincias gallegas. Tenemos también 2 o 3 con fotos de a Ribeira Sacra, porque nosotros somos de plena Ribeira Sacra, con esos viñedos ahí con un 30 o un 40% de desnivel. Y bueno, pues conchitas de Vieira colgadas por las paredes, fotografías antiguas de nuestro pueblo, muy acogedor. Yo en su día hice una colección, coleccionaba vino, lo tuve por circunstancias almacenado en un sitio que había bastante humedad, y ahora pues las tengo puestas aquí con las etiquetas viejas y rotas y tal, que hacen bonito. Tenemos un sitio muy acogedor, muy bonito. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de postres, que no hemos hablado. Ahí me han hablado fantásticamente gente que ha comido ahí la tartita de queso, que no puedo contar. Y la de manzana, bueno, pues, la de manzana también está. A ver, la de queso. Ahí los postres, la verdad que, mire, yo le digo a los clientes cuando me dicen, oiga, esto es casero, digo, mire usted, aquí te haremos cosas mejor o peor, siempre las hacemos lo mejor que podemos, pero no todo nos saldrá bien, pero todo lo que tenemos se hace en la casa.
Los postres también, únicamente no hacemos la tarta de Santiago, tenemos una buena tarta de Santiago, pero no es casera. Luego, pues sí, tenemos una, creo que muy buena tarta de queso, que la hago yo. Tenemos la que una, muy rica. Tenemos una tarta de arroz con leche, que es un arroz con leche con textura de tarta, que esa la hace mi hermano, que luego, bueno, pues la caramelizamos por encima con azúcar moreno y lleva su canelita y tal, espectacular. ¿Qué más tenemos? Una tarta de manzana que yo un día que estaba un poco con tiempo y aburrido, digo, voy a ver si hago alguna cosita, y bueno, pues esa cosita se me ha vuelto obligación, porque ahora la gente me llama para reservar mesa y me dice, David, queremos tarta de manzana. Bueno, pues es una tarta de manzana 100% manzana, no lleva crema, es manzana, bueno, pues con mis cositas, con mis detallitos, ¿no? Tenemos también esas cañas de carballiño, esos canutitos rellenos de crema que son una maravilla, una masa delicada, fina y rica. Tenemos también las filloas, esas filloas rellenas de crema pastelera o de nata. Van flambeaditas con orujo. Y bueno, pues no sé si me dejó algo así casero. Bueno, luego tenemos ya lo, un poco andar por casa, ese plan bueno casero, el pudding. Se deja usted de lado algo que vamos, esto es, las peras al vino. Ay, las peras al vino, que también las hago yo, claro. Las peras al vino, sí, tienen muchos sitios, están muy ricas. Esas peras, bueno, pues yo no sé si las haré con la receta tradicional. A mí me gusta mucho hacer algo de repostería, pero siempre la hago un poco a mi manera, ¿no? Y las peras, pues también. Yo en ese vino he hecho cosas que la primera vez digo, Dios mío, ¿cómo estará esto? ¿Esto se comerá? Pues se come, muy ricas. Cocidas ahí muy lentamente, dejando reducir mucho el vino y todas esas cosas. Y sí, están buenas. Y no sé si me dejó algo, posiblemente me dejé algo. Posiblemente el arroz con leche. El arroz con leche, sí, es que se da cuenta. Yo soy cliente habitual de Mesón Pulpería Rivera Sacra. Lo que pasa es que soy muy feo y no se fija nadie en mí, pero yo estoy ahí en Rivera, pues, calle Cabanillas 4. Pues qué raro que yo no me haya fijado en los feos, porque yo también lo soy y digo, vamos a apoyarnos entre nosotros, ¿no? Sí, eso sí. Para tres feos que somos en España, Juan, a ti no te metemos, claro. Yo soy... El pedazo de expositor que tiene usted, ¿lo sigue llenando ahora en estas épocas de crisis? A ver, no, el expositor ha pegado un... Como yo digo, el expositor ahora está flojito, pero es lo que nos toca. Y me pasa un poco también con la carta, porque bueno, nosotros estamos ahora... a un 40% de facturación de lo que hacíamos hace un año antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres dar las cositas bien y fresquitas, pues si dar menos comidas tienes que reducir género. Ahora nos pasa con la merluza y las lubinas, prácticamente la tengo solo los fines de semana, y si es algún tres semanas que algún cliente pues me llama y le tengo lo que quiera. El expositor, pues también, porque yo siempre he dicho que un expositor hay que estar muy pendiente de él, tiene mucho peligro. Hay que mantenerlo muy bien, siempre muy fresquito, muy buena calidad, y si no puedes así, para tenerlo medio vacío, pues casi mejor lo tienes vacío, ¿no? Pero yo espero que, bueno, pues espero no, seguro que cuando todo esto pase, eso seguirá estando con su esplendor de siempre, seguro. Hombre, claro que sí, ahora cuando todo el mundo se vacune, ya verá usted qué verano tan, tan fantástico tenemos. Pues en Menéndez Pelayo, en la calle Cabanillas 4, tiene usted un restaurante a Rivera Sacra, en el número 4 de la calle Cabanillas. Pueden ver por Facebook, a través de las redes sociales, este restaurante elegido por Gulliveria.com. Querido David Rodríguez, muchísimas gracias, hombre, ánimo, mucha fuerza en nombre de la radio. Enhorabuena por el premio. En Instagram también estamos, en Pulpería Rivera Sacra, también tenemos ahí muchas cositas para el que las quiera ver. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de, bueno, pues de poder darnos voz. Y bueno, pues aquí estamos, y cuando usted venga por aquí, aunque sea feo, yo le garantizo que compito con usted. Y bueno, pues un abrazo y un buen pulpito. Que no, que tiene usted un pelo blanco precioso, hombre. muchas gracias. Gracias. Juan Martínez, gracias y hasta mañana. Vale, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias, hasta mañana. Hemos hablado, amigos oyentes, de restaurante a Rivera Sacra, en la estación de Menéndez Pelayo, en la calle Cabanillas, número 4 en Madrid, con Gulliveria.com, el portal de viajes, socio y gastronomía más antiguo de España.
turismoiberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero.